¡Ay! ¡Oye, qué divertido está jugar con la campana que hizo Miguel Hidalgo! ¡No, no es campana! ¡Ah, no! ¡Es un juego! ¡Oye! ¿Ya viste? ¿Qué? ¿Quién está allá? ¡Es la bañerita Hiromi! ¿Qué tiene en la mano? ¡Está jugando con su bola mágica! ¡Por eso ya no nos hace caso! ¡Por eso ya no se junta con nosotros! ¡Porque no, como su bola le sirve para todo! ¡No, no es por eso! ¿Entonces? Por eso. ¿Me estás llorando? ¿Por qué? No, los niños no lloran. Ah, no. No, tenemos que hacer algo. ¿Pero qué? Un plan para que nos haga caso otra vez a nosotros. ¿Un plan? Tengo una idea. ¿Qué? Ven. Allá está. Sí, pero como te dije, ya se me ocurrió un plan. ¿Y cuál es? La vamos a invitar a jugar videojuegos. Sí. Y en lo que ella está jugando le quitamos la bola. ¡Se la quitamos! La bola, sí. ¡Se la quitamos! Sí, le quitamos. ¡Ah, caray! Es que lo que tú no sabes, que yo sí sé, y lo que ustedes no saben, es que esa bola la utiliza para todo. No, pero no le puede servir para todo. No, para ti. Tengo otra idea, ¿tú crees? Otra idea. Sí, pero sígueme, sígueme. Ven, ven, bueno, ven, 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 ven. Si la bola le sirve para videojuegos, tal vez la podemos invitar mejor a ver la tele. Y le ponemos una película bien aburrida. Se queda, va, dormida. Y cuando se duerma, quitamos la bola porque por la culpa de esa bola no nos hace caso. Sí, vamos a juntar con nosotros. Vamos a invitarla a ver la tele. Se tiene que funcionar. Este plan sí se va a hacer muy bien. ¡Plan! ¡Ah, plan! ¡Sí, es cierto! Tienes que invitar a ver la tele. Sí, la película aburrida. Y yo le quito la bola. Sí. ¡Vamos! Con la pata patita y no tienes con qué. ¿Cómo sabes? Ay, pues porque ella es la rañerita Hiromi. ¡Y yo!
¡Qué cosas! Pero, ¿a poco tú me puedes prestar algo para yo hablarle a la pata patita? Claro, no te preocupes, mira. ¿Qué será eso? ¡Aquí está! Déjame te digo el número. No, ya me lo sé, yo le marco ya. 01800 pata patita. Ven, aquí está. A ver. Bueno, ahorita te la regreso. Sí, yo ahorita vengo. Adiós. Bueno. Ah, ¿cómo estás, pata patita? ¡Ah, caray! ¿Ya viste? El pato patita también tiene una bola. Eso quiere decir que él también nos va a dejar. Ya no se va a juntar con nosotros. Nos están cambiando por bolas de cristal. Es la bola de Hiromi, ¿tú crees? Es la de Hiromi. Al pato patita sí te la prestó. Entonces hay que quitársela porque él es más noble y no se va a dar cuenta. Es más fácil quitársela al pato porque él no sabe cosas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Quítale la bola, Red Ranger. Ya de nosotros. Ya se la quitamos. ¿Qué estás haciendo con esta bola? Es que, fíjate que el Red Ranger me dijo que te quitáramos esta bola. ¡No! ¡No es cierto! ¿Y por qué me la querían quitar? ¿Me la quité al pato patito y no? ¿Qué? ¡Espérate, el pato patito! ¡Descongélalo! ¡Ándale, vente! Oye, es que mira, lo que tú no sabes, que yo sí sé, es que pensamos que ya no te juntabas con nosotros porque tu bola como te sirve para todo. Ya no te querías juntar ni conmigo ni con el chavo. No, ustedes están muy equivocados. Lo que pasa es que yo los estaba buscando, pero nunca los encontré. Es que ya terminé mi tarea. ¿Y ahora sí me puedo ir a jugar? ¿Tarea? ¿Tarea? ¿Ustedes ya la terminaron? Sí, pero entonces por eso no estabas jugando con nosotros. No, es que no estaba jugando con ustedes porque no los encontraba. Le dije que no nos hallaba, ¿tú crees? Y como me aburrí, mejor me puse a jugar con mi bola. Entonces nunca nos vas a cambiar por la bola. No, yo nunca los voy a cambiar. Yo los quiero mucho porque son mis hermanos. ¿Qué? ¡Ay, la pata patita! ¡Está llamada en espera! Contéstale. Ah, bueno, ahorita pasamos por ti con todos mis amigos de fiesta, ¿verdad? ¡Año! ¡Vamos a jugar! ¡Espérate! ¡Vamos a jugar! Lanzará esta fiesta poder comenzar. Decirle que disfrutar de su cocina va a estar.